この中にどう入っていくかというのがこれから先新しい選手が来るかどうかでしょう。チャンスヘディング、代表デビュー戦17歳のアリステギエタのヘディング。いや、いい動き。¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Usted identificó lo que decía ahí, ¿no? Decía Aristeguieta en japonés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol al Día. Hoy con una edición especial de Fútbol al Día por dos cosas. Primero, porque Venezuela se estrenó la selección nacional el día de hoy, en este año 2010, jugando un amistoso en condición de visitante 0-0 el resultado en Japón. Y porque a esta misma hora se está jugando el partido de vuelta de Copa Libertadores América entre Libertad y el cuadro del Deportivo Táchira. A esta hora, aproximadamente unos 15-17 minutos de partido, el encuentro se encuentra empatado a cero. Un solo amonestado, que es Armando Maita. Y antes de comenzar, yo quiero, no sé, desahogarme. Porque el fútbol venezolano, señores, merece respeto. Merece respeto. Y estamos hablando de la transmisión oficial del partido del Deportivo Táchira. Pérez Greco se escribe Pérez Greco, no se dice Pérez Grego. No está en cancha Pérez Greco. No se han dado cuenta las personas que están transmitiendo. Pedro Boada no es delantero, señores. Pedro Boada no es delantero, es lateral derecho o es defensor central. Vamos a ponerle un poquito de respeto y a ver si esto alguien lo escucha. Y se está jugando en el defensor del Chaco, ¿no? Hay que respetar. Está el defensor del Chaco, además, no el estadio Nicolás León. Hay que respetar al fútbol venezolano, señores. Por favor, vamos a hacerlo. Pasamos la página. Vamos a hablar de la selección nacional. Hablamos del partido del día de hoy, un partido en el cual pues debemos enaltecernos porque se jugó contra una selección japonesa mundialista. Es la cuarta ocasión consecutiva en la cual la selección nipona asciende a la máxima competición a nivel mundial, yo diría que del deporte, como es una Copa del Mundo. Y Venezuela sacó un resultado decoroso, un 0-0 en Oito, que sin duda alguna habla muy bien de este inicio de la preparación del año 2010. Exactamente, una preparación de la selección venezolana que comienza con este compromiso, y lo que podemos analizar o destacar es la presencia y el debut de elementos importantes que van a contar en este nuevo proceso del seleccionador nacional César Farías, como el caso de Giovanni Rivero, como el caso Giovanni Romero, como el caso también de Fernando Aristigueta, jugadores interesantes que ya desde hoy tienen ese plus extra, ¿no?, de haber vestido la camiseta sí, de la selección. Y tú, Tomás, hablabas acerca de algo importante, ¿no? Gente que está debutando con la selección nacional. Sí, señor. Y hoy queda para la historia un jugador con apenas 17 años, ya se calza, no sé, viste, vamos a decirlo de la mejor manera, se viste la camiseta vinotinto. Y estamos hablando de Fernando Aristegueta, el delantero del Caracas Fútbol Club. Hoy apareció con la selección nacional como titular, en el partido. Le da un plus a eso. ¿Y algún dato usted manejaba, señor Tomás Muñoz, acerca de algunos jugadores venezolanos que han vestido la camiseta a temprana edad? Exactamente, ¿no? En un fútbol donde siempre teníamos esa complicación, claro, de jugadores de esta corta edad debutar, no solo en el profesional, sino en selecciones absolutas. Tenemos el caso de que hoy Fernando Aristigueta pasa a formar parte de ese grupo, entre los que podemos resaltar por nombrar a Luis Mendoza, Mendocita, Stanley Rivas, fenómeno de fútbol nacional, Pedrito Febles. Lo tenemos en tabla, sí señor. Sí señor, vamos a ver. Vamos a repasar cuáles son los nombres. Vaya que nombres, ¿no? A ver, ahí tenemos algunos datos previos, ¿no? La goleada del 2004 en julio. Ojo, la selección sub-23 de Japón, que goleó en aquella ocasión a Venezuela 4-0. Y ahora este empate, primera vez que Venezuela suma en territorio asiático, para resaltar más esta situación. Así que los dos enfrentamientos contra Japón, que por cierto será invitado a la Copa América 2011. Japón hacia Argentina, aquí los nombres. Estamos hablando de Copa América 2011, que se va a disputar en suelo argentino. Sí, señor. Va a ser invitado una vez más Japón, por segunda vez. Por segunda vez. A ver, Tomás, los nombres. Tomás. Esos nombres que están ahí, ¿no? Stanley Rivas, Rafael Dudamel, Fernando Aristigueta, que forma parte, Luis Mendoza y Pedrito Félez. Para muchos, tanto Luis Mendoza como Stanley Rivas, los mejores jugadores que ha dado este país. Era lo que yo quería rescatar antes de comenzar a analizar lo que fue la selección nacional. Y vamos, precisamente un comentario corto con respecto a esto. Stanley Rivas, el mago del balón, se dice, para muchos fue el mejor jugador, ha sido el mejor jugador de la historia en Venezuela. Sí. Luis Mendoza, contigo, para mí, el más grande que yo vi. Mi padre, mi señor padre, me dijo que él vio jugar a Luis Mendoza y me decía que era un auténtico fenómeno para todo, comparado con el resto de jugadores. Y en aquella época. Dudamel, yo creo que el venezolano en el extranjero con más éxito ha sido Rafael Dudamel. Permite que le cuente una anécdota rapidito de Luis Mendoza. Luis Mendoza lo operaron de la próstata.
Y a los dos días dijo, yo quiero jugar fútbol. Ah, bueno. Imagínese parece, lo que ¿eh? Le gustaba al señor Luis Mendoza este deporte. ¿No? Eso está distinto. A los dos días. Moderno, vamos a pasar, muchachos, de una vez a lo que es el partido. El partido del Venezuela, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa. Pero antes también hay que hablar de Simplemente Fútbol, señor Jesús. Y con sus 5 años apoyando al fútbol nacional, en esta ocasión, una interesante entrevista con el seleccionador nacional antes de partir a territorio nipón. El 2010 será de mucha planificación y vaya que planificación previa para este compromiso en territorio asiático. Así que la edición 250, no se la pierdan. Fútbol es, en Fútbol Día anunciamos Simplemente Fútbol. Ahí está, estamos en el Twitter, estamos en Facebook. Fútbol al día, @sportplus.com.be. Y usted puede participar escribiéndonos a esa dirección de correo para llevarse este par de guantes cortesía de Osnel García, quien es el entrenador de portero de la selección sub-20 sí, y también señor. Uno de los colaboradores del cuerpo técnico de Trujillano Fútbol Club. ¿Qué tienes que hacer? Fútbol al día, @sportplus.com.be. Un mensaje colocando su nombre completo, su cédula y desde dónde nos escribe. Pausa y al regreso seguiremos informando de cómo va ese Táchira Libertad en Asunción, Paraguay. Ya venimos.